Profesor César. Buenas tardes, es un gusto para mí hoy día presentar a un estimado amigo y colega. Gracias, Varun, por darnos tu tiempo en esta ocasión. Varun, para mí es un ecólogo tropical con más de 17 años de experiencia dirigiendo investigaciones de largo plazo en Madre de Dios, en Perú. Él ha realizado sus estudios de pregrado en estudios medioambientales en Connecticut College y obtuvo su doctorado en la Universidad de Duke, con una especialización en ecología de bosques tropicales y con el asesoramiento de la leyenda en ecología tropical de John Thurber. Actualmente, Varun tiene el puesto de Research Fellow en el San Diego Zoo Wildlife Alliance en Estados Unidos. Desde su primera visita a Perú y a Madre de Dios en 2003, Varun estuvo retornando todos los años a Madre de Dios hasta que en 2016 ya sus raíces como un buen árbol se quedaron definitivamente en Puerto Maldonado. Y desde ahí va repartiendo su tiempo en varios proyectos e iniciativas de investigaciones en ecología, capacitación de estudiantes universitarios y educación ambiental para niños también. Sus investigaciones de largo plazo examinan la influencia de las interacciones planta-animal sobre la diversidad, composición y estructura de la vegetación en los bosques de la Amazonía, particularmente el papel de los grandes animales nativos sobre, como los monos, arañas, tapires y guanganas, sobre la regeneración de los bosques, ¿no? Y más recientemente, Varun está desarrollando una combinación innovadora de uso de drones y ciencia ciudadana para recopilar datos ecológicos valiosos para proyectos de investigación y conservación a largo plazo a través del proyecto Aerobotany. Entonces, para mí es un gusto que hoy día nos acompañe en una celebración un poquito tardía, pero siempre oportuna, por el Día de los Bosques. Nos acompaña hoy día y los dejo a él con ustedes para su conferencia. De nuevo, gracias, Varun. Adelante. Buenas tardes a todos. Y muchas gracias a profesor César Arana por la invitación a presentar mi trabajo. Y voy a compartir mi pantalla. Ok, bien. ¿Se ve mi pantalla? Ok, en este momento voy a apagar mi video para que puedan enfocar en la presentación. Yeah. Ok, la charla que les he preparado hoy día se puede resumir en cuatro Ds, ¿no? Esas cuatro palabras en el título, ¿no? Defecación, dispersión, depredación y diversidad, ¿no? Esos cuatro procesos básicamente resumen la ecología de la regeneración en los bosques amazónicos. Este tema ha sido principal y central de mis investigaciones por más de 15 años y es algo que nunca me cansa de presentar y conversar porque es algo realmente mágico para mí. El efecto de las interacciones entre plantas y animales sobre la composición y la identidad de estos bosques tropicales. Bueno, empezamos con esta imagen, este panorama, ¿no? Que para un biólogo, especialmente un biólogo de bosques tropicales, es lo mejor que uno puede encontrar. Una imagen de bosque que parece que no tiene ni una huella de impacto humano, ¿no? Este es justamente el Parque Nacional Manu, que es uno de las áreas protegidas más grandes en el mundo y definitivamente en el país de bosque amazónico, ¿no? Y una imagen de ese tamaño que capta, estimamos, miles de hectáreas, puede contener más de 5.000 especies de árboles, ¿no? Y la pregunta bien interesante es, ¿cómo se mantiene esta diversidad increíble, ¿no? 5.000 árboles es bastante más de la diversidad
de flora leñosa de todo de Norteamérica y Europa combinado, ¿no? En una sola imagen de bosque amazónico. Y la pregunta es, ¿cómo se mantiene tanta diversidad de árboles? Ahora, no soy el primero ni seré el último de tener esta pregunta o este interés. El origen de investigaciones sobre la diversidad y la composición de la florística de bosques tropicales viene desde el siglo XIX. Uno de los pioneros en este campo fue el legendario Alfred Russel Wallace, que hizo varias exploraciones de la selva amazónica como parte de su trabajo, de parte del Jardín Botánico Real de Inglaterra, para colectar especímenes de bosques tropicales. Entonces, tuvo mucho tiempo para conocer estos bosques, caminar por estos bosques y tener una buena idea en ese siglo XIX, en la ausencia de estadísticas, como tenemos ahora, de realmente observar y tener unas impresiones sobre la distribución de esta diversidad. Y les presento un párrafo de su ensayo Tropical Nature, donde en una manera muy dramática y muy bonito del estilo prosaico del siglo XIX, resume su impresión de la diversidad tropical de árboles, ¿no? Y el resumen, básicamente, mientras que están leyendo el texto, es que hay tantas especies de árboles que un viajero o un visitante de estos bosques realmente le cuesta mucho esfuerzo y tiempo encontrar otro individuo de la misma especie una vez que ha encontrado un árbol distinto. Y habla de cómo en vano el viajero puede ir de un árbol a otro pensando que ha encontrado otro individuo de la misma especie, pero al final resulta que es otra especie. Y dice que quizás con suerte puede encontrar otro individuo de media milla de distancia lejos, o totalmente fallar en encontrar otro individuo, o simplemente por accidente. Entonces, eso fue su impresión de la diversidad alucinante de los árboles en bosques amazónicos y la dificultad en encontrar más de un individuo de la misma especie. Yo he estudiado bosques amazónicos casi exclusivamente en el departamento de Madre de Dios, en el sudeste de Perú. Eso ha sido mi universo de investigación y también donde vivo en los últimos casi 15 años, ¿no? Y estamos hablando solamente en Madre de Dios de más de 2.000 especies de árboles documentados. Eso no incluye una gran cantidad, quizás igual, de especies hasta ahora no descubiertos, simplemente por un esfuerzo inadecuado de muestreo. Es simplemente que hay tantas especies que para encontrar la diversidad completa se necesita bastante más esfuerzo de inventario florístico. Pero estamos hablando de más de 2.000 especies de árboles conocidos. Eso incluye ciertas especies muy emblemáticas de estos bosques, como la lupuna, la ceiba pentandra, que puede llegar hasta 55 metros de altura y tener una copa de hasta 30 metros de diámetro, ¿no? Y también otro símbolo muy representativo de la región de Madre de Dios es la castaña, la Bertholletia excelsa, que es un árbol de alta importancia ecológica, tanto económico para la región. Y también existen árboles que tienen distintas formas de crecimiento, que no siguen todas las reglas, pero igualmente terminan en formar estructuras muy impresionantes y atractivos, como estos matapalos del género ficus, ¿no? Que demoran hasta siglos en llegar a estos tamaños impresionantes. Y para mí realmente estos árboles se pueden considerar como megaflora carismática, ¿no? No solamente la fauna, sino la flora de la selva amazónica son muy carismáticos, y estas especies de árboles realmente captan esta carisma para mí. Ahora, ya sabemos que la diversidad de fauna también es muy alta e impresiva, ¿no? Y eso empieza desde animales bien emblemáticos como el jaguar,
hasta animales del otro nivel del espectro del tamaño, de como insectos y microbios, ¿no? Y si tenía que elegir dos animales que para mí son de alta importancia en cuanto al mantenimiento de la ecología natural de estos bosques tropicales, yo elegiría, uno de ellos sería los monos frugívoros grandes, como el mono araña negro, que se llama, que está conocido como la maquisapa en estas partes, ¿no? Estos animales son frugívoros casi exclusivamente en su dieta y cubren grandes distancias durante su búsqueda diario de alimentación. Y otra especie de animal que para mí es muy simbólico y de alta importancia para la ecología de esos bosques son esos misteriosos chanchos del monte, o huanganas, ¿no? El nombre científico es Tayasu pekeri. Esos animales, bueno, son muy misteriosos porque ha sido documentado que desaparecen por hasta más de 10 años de una región entera y después vuelven a aparecer y tienen un impacto muy fuerte sobre la vegetación porque son una combinación perfecta de una cavadora, una aspiradora y una plantadora de semillas, ¿no? Y cubren grandes distancias y andan en grupos de más de 100 o hasta 200 individuos. Entonces están profundamente interactuando con el bosque y su flora. El resultado de tanta interacción entre plantas y animales en estos bosques amazónicos es una coevolución muy fuerte entre ellos. Y eso está muy bien representado en el diseño de frutas y semillas para atraer la atención de animales frugívoros para visitar y comer y dispersar las semillas de estos frutos. Aquí pueden ver solo unos pocos ejemplos de la maravilla de diseño, tanto de arte que ingeniería de esos frutos, con el motivo de llamar la atención de un frugívoro para buscarlo, comerlo, y en el caso de estas especies, tragar la semilla intacta con toda la pulpa y eventualmente defecar la semilla intacta sin pulpa a un lugar probablemente alejado del árbol fructificante, el árbol, el fuente de estos frutos, ¿no? También existen varias especies que han evolucionado para no requerir la ayuda de animales frugívoros para su dispersión. Dependen, en cambio, en el viento para mover sus frutos y sus semillas alejados del árbol madre. Pueden ver que hay varias formas de volar, ¿no? Una semilla puede ser como un avión o un helicóptero o como una araña volante, en el caso de esa especie Guasuma crinita, ¿no? Pero todos están bien adaptados para volar en el viento y alejarse del árbol madre. ¿Y por qué es importante? Porque el mantenimiento de la diversidad de plantas en bosques amazónicos puede considerar como el resumen de dos tipos de procesos, dos tipos de interacciones entre plantas y animales. El primer tipo es lo que justamente he mencionado, la dispersión de semillas por medio de animales frugívoros o también por formas abióticos como el viento, ¿no? Y el otro tipo de interacción es la herbivoría. Y eso también es algo clave, porque existe un mundo, un universo de organismos que atacan las plantas y aprovechan de su tejido para su alimentación. Estamos hablando de vertebrados como las huanganas que comen frutos y semillas enteras. También estamos hablando de invertebrados adultos que comen las hojas y un mundo de hongos y otros tipos de microorganismos que atacan plantas en varias formas que causan un impacto negativo para la planta, en muchos casos su muerte. Ahora, hasta hace exactamente 50 años, dos ecólogos legendarios en el mundo de ecología, Daniel Johnson y Joe Connell, que tenían ya bastante experiencia trabajando en bosques tropicales, propusieron
un mecanismo bien elegante que puede explicar la existencia de una alta diversidad de especies de árboles en bosques tropicales, dado a las interacciones entre plantas y animales, y específicamente esos dos tipos de procesos, dispersión y herbivoría. Y ese modelo o hipótesis está conocido, es famoso como la hipótesis de Jansen y Connell, y también está conocido como la hipótesis de escape en espacio. Ahora, al nivel de un árbol individuo o una especie individual, es muy sencillo y muy elegante el resumen de la hipótesis, ¿no? Habla de estos dos procesos, considerando un árbol focal, ¿no? De una parte, por medio de las interacciones con dispersadores frugívoros, la distribución de semillas generado por esta especie tiene la forma de una curva. La gran mayoría de sus semillas caen debajo del árbol, debajo de su copa, simplemente por gravedad. Pero esta distribución tiene una cola, que es muy importante. La razón por la cola es la acción de los dispersadores, que comen las semillas, los frutos con su pulpa al árbol madre y eventualmente lo defecan a una distancia alejada del árbol, ¿no? Y o por el acto, la acción de viento también, las semillas o las frutas enteras de especies dispersadas por viento también pueden alejarse del árbol madre. La razón que eso es muy importante es porque estos herbívoros, estos enemigos naturales, es la otra, el otro término que usamos, concentran su búsqueda alrededor de dos árboles reproductivos. En el caso de, por ejemplo, escarabajos, están atraídos a la alta concentración de frutos de una especie que está en su fase de fructificación. En el caso de hongos folívoros, ya viven en la copa de los árboles adultos y aprovechan del tejido de sus hojas, ¿no? El resultado es que solamente las semillas que están dispersadas, alejadas de esos árboles, pueden escapar la atención de estos enemigos naturales. Mientras las que no están dispersadas están eventualmente destruidas. Pueden estar destruidas como semillas por depredadores de semillas como animales vertebrados o por insectos, o pueden estar destruidos por microorganismos también como hongos o parásitos de raíces, que también atacan al árbol madre, pero no lo pueden destruir porque es un organismo grande que tiene hasta miles o millones de hojas, pero una plántula que solo tiene dos hojas, por ejemplo, no puede aguantar esta presión de herbivoría y se muere, ¿no? Entonces, el resultado al nivel de la especie focal es que su patrón de regeneración o reclutamiento está desplazado desde el árbol madre. Ahora, ¿cómo se mantiene la diversidad de este proceso? Y les presento este dibujo para indicarlo, ¿no? En este caso, hay seis especies, cada uno con un color distinto, ¿no? Y cada uno tiene un árbol adulto. Y el círculo representa la zona en donde ese árbol, esa especie, no puede regenerarse por la acción de estos enemigos naturales. Entonces, este espacio, en teoría, está abierto para la regeneración de todas las otras especies en el bosque, porque este es un tema muy clave. Los enemigos naturales están específicos, han evolucionado para solamente aprovechar o encontrar las semillas o las hojas de esa especie. Entonces, ignoran o no detectan semillas o plántulas de otras especies. Es por esa razón que existen áreas en el bosque donde cualquier especie puede regenerarse y áreas también donde una especie simplemente no puede regenerarse, que es justamente alrededor de su propio árbol reproductivo. Así que este es un mecanismo muy elegante que ofrece espacio, en teoría, para todas las especies en el bosque a coexistir. Aun si algunas especies son mejores competidores para luz, para recursos, que pueden ser grandes, que pueden dominar todo el ambiente en la ausencia de alguna restricción que está proveído por estos enemigos naturales. Así que la dispersión y la herbivoría son procesos claves en mantener la diversidad y la coexistencia de una gran diversidad de especies en bosques.
tropicales. Ahora, eso, todo lo que he presentado hasta ahora es teórico, ¿no? Según el modelo, la hipótesis de Jansen y Connell. En los últimos más de 15 años, he dedicado mis esfuerzos en investigación a comprobar la hipótesis de Jansen y Connell. Y lo he hecho usando mi universo de investigación, la cuenca del río Madre de Dios, donde he establecido 4 sitios de investigación donde estoy colectando datos por casi 15 años. 2 de estos sitios están ubicados adentro de áreas protegidas como el Parque Nacional Manu y la Reserva Nacional Tambopata, y 2 sitios están ubicados justo afuera o por el margen de áreas protegidas y están expuestos a una presión de cacería por vertebrados grandes. Eso es algo muy clave como parte del diseño de mi estudio, que les voy a explicar en más detalle. Pero el diseño que tengo es una parcela de árboles, es básicamente un área de 4 hectáreas, 200 por 200 metros, donde cada tallo leñoso que mide menos 10 centímetros de diámetro al pecho, está incluido en el estudio, está mapeado, medido e identificado, ¿no? Y estamos hablando de un promedio de 2.000 hasta 2.400 árboles en 4 hectáreas, que representa algo de 250 especies en estos bosques. En estas parcelas, en la área central de una hectárea, he estado monitoreando la distribución espacial y temporal de frutas y semillas, usando la red de trampas de semillas que captan lo que cae desde el dosel. Son básicamente canastas hechas con marco de metal y con malla que están colocados por una altura de 1.3 metros arriba del piso y captan todo lo que se cae desde el dosel. Lo monitoreamos durante todo el año, cada 2 semanas. Así que tenemos un registro de buena resolución, tanto espacial que temporal, porque estas trampas están espaciadas por 8 metros para cubrir la hectárea completa, y son 196 trampas en total. Y la otra fase de regeneración que estamos monitoreando son las reclutas, los árboles, que representan la siguiente generación del bosque. Son los hijos y hijas de esos árboles del dosel. Y surgen de esas semillas que estamos también monitoreando por su distribución, ¿no? Y en nuestro estudio incluimos cualquier tallo que tiene, que es leñoso y tiene al menos 1 metro de altura y está en la hectárea central. En este caso estamos hablando de hasta 10.000 o más tallos por hectárea, que representan mínimo de 300 especies o más. Es una diversidad muy alta, ¿no? Y este es un ejemplo de lo que podemos comprobar con estos datos, ¿no? Es literalmente comprobar la hipótesis de Jansen y Connell. Este es un ejemplo de una especie bastante común, Otoba parvifolia de la familia Myristicacea. Y esta especie es interesante porque está dispersado exclusivamente por murciélagos. Como sabemos, por su forma, es un fruto que queda verde cuando está maduro y su arilo o pulpa es un color blanco que indica que está dispersado en la noche por murciélagos. Y en esta figura pueden ver un área de una hectárea de una de mis parcelas de monitoreo, donde los símbolos verdes representan las copas de los árboles de esta especie que tienen más de 10 centímetros de diámetro. Y están graduados por representar su diámetro. Entonces pueden ver que existen algunos árboles grandes y otros árboles no tan grandes, ¿no? Pero tienen más de 10 centímetros de diámetro. Esta es su distribución en esta hectárea. Ahora, basado por varios años de monitorear la caída de semillas de esta especie, podemos indicar o confirmar dónde se caen, dónde se encuentran las semillas por la mayor parte. Y se nota que la distribución no es uniforme, está agrupado alrededor de ciertos árboles que producen una alta densidad de semillas, que tienen alta fecundidad, ¿no? Ahora, según simplemente por una predicción matemática, podemos imaginar que la mayoría de plantones
se encontrarán en lugares de alta densidad de semillas, simplemente por probabilidad, ¿no? Donde hay más semillas es donde podemos esperar encontrar más plantones que salen de esta semilla, ¿no? Eso es la teoría. Y esta es la realidad. Los triángulos azules representan los plantones de la misma especie, la ubicación de los plantones de esta especie en esta parcela, ¿no? Y pueden ver algo bastante claro, que en lugares de alta densidad de semillas de esta especie, casi no se encuentra plantones. Eso es evidencia indirecta, pero muy fuerte, de que todas esas semillas no dispersadas encontradas alrededor de árboles reproductivos fallan. Están destruidos en algún momento por enemigos naturales y no pueden contribuir a la siguiente fase de regeneración. Mientras, todos los plantones que han llegado al menos un metro de altura, que en un bosque amazónico bajo la sombra puede demorar hasta 15 o 20 años, es un proceso bastante lento, todos esos plantones se encuentran en lugares alejados de los árboles adultos donde no, ni siquiera podemos detectar la caída de semillas. Obviamente, estos plantones han surgido de semillas dispersadas, ¿no? Pero en el caso de dispersión por murciélagos, no se capta tan fácilmente esta dispersión en las trampas, ¿no? Pero podemos concluir definitivamente que estos plantones están ubicados alejados de los árboles adultos y fuera de las zonas de alta densidad de semillas no dispersadas. Y parte de mi tesis doctoral fue justamente comprobar la teoría de Jansen y Connell usando esta metodología para varias especies, ¿no? Y este es básicamente el resumen, donde presentamos cuatro especies bien distintas en su densidad de árboles adultos, en su fecundidad de caída, de producción de frutos y caída de semillas, y también en la abundancia de sus plantones, ¿no? Pero en cada caso, muy distintamente, se nota que la regeneración de cada especie sucede alejado de sus árboles adultos. Hay un desplazamiento entre generaciones y áreas de alta densidad de fructificación son áreas donde encontramos una falla casi 100% de esas semillas por las acciones de los enemigos naturales. Ahora, una parte de mi tesis fue justamente probar ese aspecto. ¿Qué está causando esta falla de las semillas? Porque existen otros factores también que pueden ser importantes, ¿no? Puede ser por la ausencia o la falta de luz o por escasez de nutrientes, pero con los experimentos que hice por un periodo de casi 5 años, podía mostrar que las plántulas que están ubicadas, alejadas de sus árboles madres, sobreviven bien, aún en la sombra, aún con una falta de recursos, sobreviven. No crecen muy alto, pero sobreviven. Mientras las plántulas que están ubicadas alrededor de la copa del árbol madre o cerca, eventualmente se mueren. Y la causa de la mortalidad es por alguna forma de ataque de invertebrados o microorganismos. Entonces, en resumen, este es evidencia fuerte de que la hipótesis de Jansen y Connell realmente funciona en mantener la diversidad de árboles en estos bosques amazónicos. El mensaje claro es que todas las semillas no son iguales y que la dispersión, en este caso dispersión por vertebrados, por el proceso de tragar la semilla, o sea, en otras palabras, la defecación es muy crítico para la regeneración. Entonces, para resumir todo esto, comer y defecar por estos vertebrados frugívoros dispersadores es la razón por el mantenimiento de la alta diversidad florística en estos bosques amazónicos. Ahora, en los últimos 10 años, mi atención, mi enfoque también ha sido en este fenómeno que es lamentablemente algo bastante común en bosques amazónicos fuera de áreas protegidas, donde
El dosel puede parecer intacto desde el aire y estructuralmente esos bosques pueden parecer intactos, pero están casi vaciados de sus vertebrados grandes, de las maquisapas, de aves frugívoros como trompeteros o pavas del monte y también de vertebrados terrestres como las huanganas. Justamente por la alta presión de cacería no sostenible a estos animales para carne del monte, para proteína, ¿no? Y este fue un fenómeno ya bastante común hace más de 30 años, hasta que un ecólogo conocido, Kent Redford, publicó un artículo en 1992 titulado El bosque vacío, The Empty Forest, donde, bueno, justamente inventó ese término. Y una frase en ese artículo que me parece muy importante y clave es que no nos dejemos engañar que un bosque solo de árboles está sano. Y básicamente en los últimos 10 años, usando este diseño donde estamos colectando los mismos datos de tres fases de regeneración en bosques intactos con su fauna intacta y bosques que han sido defaunados parcialmente o completamente, que faltan sus dispersadores vertebrados importantes como las maquisapas, he estado colectando datos sobre la regeneración para comparar cómo varía, cómo cambia esos procesos en la ausencia de unos actores muy importantes en este ecosistema, ¿no? Y este es un ejemplo con una especie, se llama Pseudolmedia leidis, su nombre común es chimicua, y está dispersado principalmente por primates grandes, como las maquisapas. En un bosque con dispersadores, podemos ver que esta especie muestra justamente el patrón predicho por el modelo de Jansen y Connell, donde existen áreas de alta densidad de fructificación, pero la mayoría de los plantones, la siguiente generación, se encuentran en lugares alejados de esos árboles adultos y las áreas de alta fructificación. En cambio, en un bosque sin dispersadores para la misma especie, podemos ver un patrón bastante distinto. Vemos alta fructificación de la misma especie, pero estamos viendo algo muy diferente para la siguiente generación. Un tipo de agrupamiento, una agregación bastante fuerte de estos plantones en lugares justamente afuera de la zona de la copa de esos árboles adultos, pero no tan alejado. Esto sugiere que estos bosques están experimentando una falta de dispersión adecuada. Parece que tienen dispersadores todavía que efectúan algo de dispersión, probablemente aves pequeños o dispersadores nocturnos que no están cazados, así que no están afectados por la presión de cacería. Esos dispersadores sí están contribuyendo a la dispersión, pero no en la misma manera que los mejores dispersadores, cuáles son los primates grandes y los aves frugívoros grandes, ¿no? Y este es un impacto que no es efímero, es algo que deja su huella sobre estos bosques en cuanto a la estructura y la composición. Porque, ¿qué es lo que podemos imaginar que pasaría en estos bosques donde una especie parece que está dominando, su abundancia está aumentando? Nada sucede en un vacío, en aislamiento, ¿no? Cuando una especie aumenta en abundancia, eso significa que el área finito disminuye para la existencia y la regeneración de otras especies, ¿no? Y eso es justamente lo que estamos empezando a ver. Cuando comparamos entre dos sitios, uno que tiene sus dispersadores intactos y otro que está faltando sus dispersadores grandes, vemos claramente que la diversidad de la generación de plantones que representan el futuro dosel de estos bosques está bastante reducida. Eso significa que los dos bosques pueden tener el mismo número de especies, pero los patrones de abundancia y su distribución están bastante alterados para que ciertas especies están bastante más comunes, más abundantes, y otras especies están aún más escasos en estos bosques. Y eventualmente, en un tiempo
evolucionario podemos imaginar que las especies que son competidores inferiores para nutrientes eventualmente van a bajar tanto en su abundancia que pueden desaparecer o casi desaparecer esos bosques amazónicos en la ausencia de sus dispersadores. Entonces, para resumir esos procesos, en un bosque amazónico con la dispersión disminuida, lo que podemos imaginar encontrar o lo que estamos encontrando basado por los datos que he estado colectando es una reducción significativa en la diversidad y un aumento en la agregación de ciertas especies por dispersión inadecuado o no tan eficiente como la dispersión efectuada por los dispersadores eliminados. Y el mensaje muy clave es que los esfuerzos de conservación no terminan solamente en asegurar que el dosel del bosque no está tumbado. Eso es obviamente un paso primero muy importante, pero tenemos que también conservar la ecología de interacciones en estos bosques. No solamente sus árboles, sino su fauna, especialmente los que tienen un papel muy importante en mantener la identidad, la composición y la diversidad de estos bosques. Otro tema que he empezado a investigar en los últimos años es fuera del impacto de la deforestación sobre la diversidad de estos bosques, existe una hipótesis y una predicción de que un cambio en composición de estos bosques efectuado por la eliminación de los dispersadores originales puede también resultar en un gran cambio, probablemente una reducción en carbono capturado por estos árboles. ¿Cómo puede funcionar esto? Es porque cada especie de árbol tiene un potencial distinto para capturar carbono en su biomasa. Y la idea es que justamente las especies de árboles que tienen semillas más grandes y necesitan animales para su dispersión, son los árboles también que tienen más alta densidad de madera que captan más carbono. Entonces, según las predicciones en bosques defaunados, si esos árboles reducen en su abundancia y están reemplazados por otros árboles con madera más ligera, que no necesitan estos dispersadores vertebrados para su regeneración, estos bosques pueden tener una reducción bastante significativa en su biomasa, sin talar ni un árbol. Entonces, eso es una predicción bastante interesante y que hasta ahora no ha sido comprobado con datos, y eso es justamente el enfoque de mis investigaciones, donde estamos tratando de construir modelos basados en medir los procesos de regeneración y relacionarlo con datos sobre la densidad de madera de esos árboles para tratar de predecir cómo será la biomasa de estos bosques en 100 años o 200 años, donde cuando el dosel ha sido reemplazado por plantones que han reclutado en la ausencia de la dispersión. Y espero poder compartir esos resultados con ustedes en una futura oportunidad. Pero el momento quería terminar reconociendo muchos colaboradores. He tenido la suerte y el placer de trabajar con prácticamente una generación de estudiantes peruanos y biólogos, y es gracias a sus esfuerzos que tenemos esta base de datos enorme para poder estudiar estos procesos en alto detalle. Y también quería agradecer a varias organizaciones que han apoyado este proyecto con financiamiento o con temas logísticas, y especialmente también quería reconocer el apoyo de las instituciones del gobierno peruano, Hernán Pizerfo, para otorgar estas investigaciones que resultan en datos importantes para la conservación y manejo sostenible de recursos en bosques amazónicas del Perú. Muchas gracias por su atención y estaría encantado a responder a sus preguntas.
Muchas gracias, Barún, por esta tan extraordinaria charla, conferencia tan interesante y tan interesante por el tema. Algunas preguntas tengo por acá. Y recordamos a nuestros amigos que pueden poner en el Facebook también alguna otra duda que tuvieran. Una consecuencia de lo que has expuesto es que analicemos los trabajos donde se estudia la regeneración de los bosques y se suele contar o contabilizar a las plántulas y luego, como se encuentran muchas plántulas, se dice que el bosque está regenerando bien o que está regenerando bien, sin considerar otra cosa como el lugar donde se ubican esas plántulas respecto a las plantas parentales. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, no? Entonces, la pregunta es cómo... ¿cómo interpretar, ¿no?, esos resultados de tener muchas plántulas y... ¿Es suficiente decir eso, que el bosque entonces sí está bien, está regenerando? Ah, sí. Bueno, igualmente importante de cantidad es la composición, ¿no? Algo que puede sugerir que esos procesos no están funcionando como deben funcionar es justamente encontrar altas densidades de plántulas de una sola especie. Eso sugiere que esas semillas no han sido dispersadas, ¿no? Y en un momento, por tiempos cortos, puede resultar en alta densidad de plántulas, pero eventualmente esas plántulas, si se encuentran debajo de la copa o cerca al árbol madre, no van a sobrevivir. Van a estar destruidos por los enemigos naturales. Entonces, es importante saber la composición, la identidad de esas plántulas y no solo la cantidad. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta también sobre la importancia de las aves grandes como pavos, paujiles, perdices, en los procesos de dispersión de semillas y la consecuente regeneración. Sí, bueno, hay dos distintas clases de aves grandes. Una clase bastante más importante para la dispersión que la otra, ¿no? Los trompeteros y pavas del monte son aves frugívoros. Generalmente tragan el fruto entero y defecan la semilla intacta. Entonces, ellos son muy importantes para la dispersión. Mientras los paujiles y los perdices, más que todo, son depredadores. Destruyen la semilla por su sistema, por su fisiología. Así que se alimentan de la semilla y no lo dispersan. Entonces, para este proceso de dispersión, no son aves importantes. Son importantes por otras razones, pero no para la dispersión de esas semillas. Mientras las pavas del monte y trompeteros son de alta importancia. Ok, gracias. Había una pregunta también sobre la... sobre si es necesario hacer experimentos de exclusión de herbívoros, si podrían servir hacer experimentos en las plántulas excluyendo herbívoros y ver si esa realmente es la causa por la cual hay alta mortalidad de plántulas cerca a las plantas parentales. Sí, buena pregunta. Y olvidé mencionar que eso justamente fue un elemento de mi estudio durante mi tesis doctoral. Coloqué plántulas en diferentes ubicaciones que representan extremos de distancia, cerca y alejado de los árboles adultos. Y también usé malla muy fina para excluir macroinvertebrados, una porción de esas plántulas. Y podíamos ver que, fue algo interesante. En general, la herbivoría estaba reducido, obviamente, por el uso de esa malla, pero en lugares debajo de los árboles madres, todavía estaban atacando las plántulas de esa especie, porque, y eso
confirmó que los enemigos naturales más importantes son los microbios, los hongos o patógenos de las raíces, que siguen atacando a esas plántulas aun cuando están protegidos contra los macroinvertebrados. Y han sido varios estudios de este tipo. En los últimos años, estudios que usan pesticidas, insecticidas y fungicidas en áreas pequeñas para ver realmente si la eliminación de estos patógenos en local puede reducir la diversidad de plántulas. Y los resultados han comprobado esto. Ok, gracias. Había una pregunta un poco general sobre cuáles son los principales vacíos de información para poder comprender la ecología de la Amazonía peruana. Una pregunta de Manolo Fernández, sí. Bueno, los vacíos que existen creo que pueden llenar toda la selva amazónica peruana, ¿no? Y bueno, eso es lo interesante y es la razón que, a pesar de haber hecho investigación por casi 18 años, siento que solo estoy rascando la superficie de las posibilidades. Hay muchos misterios y fenómenos muy interesantes para estudiar y entender. Y lo bueno es que nuevas tecnologías en los últimos años nos están permitiendo colectar datos que nos ayudan en entender más, ¿no? Estoy hablando del uso de drones, la tecnología de barcoding, de códigos de barras de ADN, y cámaras trampas, por ejemplo. Estas tecnologías nos ayudan en colectar datos que hace 10 años nos parece imposible, ¿no? Ahora, entre los varios misterios y vacíos que existen, algo que siempre llama mi atención y que quería mencionar, solo uno de los varios, es la fenómena de dioicia. El hecho de que existen varias especies de árboles que tienen básicamente género funcional. Ciertos árboles producen solamente flores masculinos y otros solo flores femeninos, y solamente esos árboles hembras, digamos, producen frutos. Entonces, los árboles machos solamente contribuyen polen. Y no tenemos ni la menor idea para la gran mayoría de especies del dosel de cómo es la distribución de machos y hembras en el bosque, ¿no? Porque no hay una manera que sepa hasta ahora de confiablemente usar metodologías moleculares o genéticas, por ejemplo, de distinguir entre un macho y hembra desde el inicio, ¿no? Entonces, uno de los resultados de esto, por ejemplo, es que cuando estamos estimando, por ejemplo, la capacidad de fructificación o producción de frutos comestibles de una especie silvestre, si es dioico, por ejemplo, como Pseudomelia leucis, Chimicua, sin saber cuántos árboles hembras se encuentran en una población, no podemos decir cuál sería la fructificación, no puedes hacer una predicción precisa, ¿no? Entonces, para mí, eso es un vacío muy interesante que sería alucinante algún día tratar de solucionar o resolver, ¿no? Porque es bastante común, hay varias familias enteras como la casi todas las moráceas, clusiáceas, meristicáceas, que representan las especies más abundantes en el bosque amazónico, que son dioicos. Entonces, algo fundamental que todavía no sabemos mucho. Ok, qué interesante. Hay otra pregunta más. Robert Arteaga te saluda, agradece y pregunta si